1, 2, 3, 4. Pues qué tranza, camaradas, estamos en un nuevo lugar, llamada la Casa de los Raspados. Miren las delicias que tenemos, cámara, la chorreada. Por lo regular, lo que he visto en otros lugares, tienen este cóctel de elote. Lo que tiene este es sopa maruchan, dos tipos de sabrita, y ya miraron cómo está decorado ahí, ¿no? Todos los poderes. Vamos a presentarlo primero. La frutiguate. Fruta con cacahuate, chilito y todos los poderes, chamoy. Eso se huele rico, muy bien. Y luego, sobre todo, fresco, la fruta. Y acá tenemos la banana split. Mírenla. Con topping de gansito. Tiene las tres nieves, plátano, las cerezas. Y una vez la vamos a dar. Acá tenemos la malteada con topping y la delicia. La delicia es una tipo apaleado, pero tiene también frutas, muchas, bastantes frutas de temporada, que sería el mango. Y pedí una nieve extra de, parece que de vainilla. Y pues, a inaugurarlo, no hay más. Pues, ni modo que me enoje. Comenzamos con este. Vamos a hacerlo un poquito al frente. Y así comenzamos, amigos. Y miren, chequen. Rico. Con la malteada. El otro. La malteada está muy buena, bastante. Vale, se acabó la malteada. Obviamente vamos a comenzar a darle todavía acá con la banana split, si no se nos va a hacer agua. Decimos adiós. 1. Siguiente. Topping, bye. Pues ahí va, bueno, otra vez era. Mira, otro. Eso. Saludo para Lerria, el abogado Rol, nuestro compa, que saque el sushi de Arizona. Entre quesos y un, ¿cómo se llama? Un aromaki. Ah, un aromaki. Como un aromaki. Vaya, banana split también. Lo que sigue, la delicia. Vamos a darle también antes que se nos derrita. Vamos, la delicia antes que se nos derrita. De mango.
A ver qué tal. Oh, güey. A ver, buena, güey. Es una delicia. Es una delicia, la neta, el nombre lo dice. Que la nieve con la frutita acá, natural, te pedo. Buena raza. A veces que me preguntan, como ahorita, oye, ¿te lo vas a comer todo? Pues sí que no. Y me dicen, no, no creo. Y después aquí vamos. Vamos a entrarle. Chorreada. A la chorreada, que es toma maruchan con elote y cazabeta y un queso. Pues camarada, el último que nos queda. Frutiguates, fruta que es de temporada con chile y cacahuates con es un tamarindo. Pues ya listo, camarada. Ahí estuvo, muy bueno todo, muy recomendado. Pues ya veo la variedad que tenemos. Te puedo decir. Ah, una cosa, saludos a mi compa Víctor Martínez, ahí del Apache el Morro. Toda la onda. Vamos a conocer un poquito más de la Casa de los Raspados, así que estemos atentos. Pues, ¿qué onda, cámara? Aquí estamos con Angélica. Pues es una de las trabajadoras, diríamos es un negocio familiar. De la Casa de los Raspados. ¿Dónde se encuentran ubicados? Estamos en Chetumal, esquina con Vicente Mora, Colonia Zaguaro. Muy bien, ¿en las redes sociales dónde podemos encontrar? En Facebook como la Casa de los Raspados. Muy bien. ¿Alguna promoción que puedan mencionarnos o algo? Estamos organizando una promoción para el Día del Niño. El Día del Niño, muy bien. Los horarios que ahorita encuentran. Estamos de 3 a 10. Muy bien. De miércoles a lunes. Descansamos los martes. Angélica, ¿alguna especialidad que tengan de la casa? Pues lo que más nos pide el cliente son los chorreados. Ajá. Y la delicia. Ajá. Muy bien. Está muy bueno. Sí, la verdad que estaba muy bueno. Sobre todo el manguito natural. Sí. La nieve. Y no sé qué tenía en el juguito. Me sabía un poquito lechera ahí. Tiene capas de lechera, sí. Muy bien. Todo es fruta natural y se está preparando en el momento, ¿no? Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes.